el audio. Y esta es la noticia que ha salido hoy. Aquí en la Omar Ruiz es un aventurer del món. Aquest paraguaià, nacionalitzat canadenc, amb la seva inseparable bicicleta especial amb tres remolcs, visita aquest inici de setmana la ciutat de Morella. Molts veïns s'han creuat amb ell, ja que està tot el dia damunt la bicicleta. És un nòmada que va començar el viatge al 1991. Fa una mitjana de 40 km diaris en bici i 10 a peu. Soy un nómade que inició mi viaje en 1991 en mi país de origen, en Paraguay. Y luego, cuando ya adquirí la nacionalidad canadiense, va a seguir viajando. Y es la sexta vez que vengo aquí en Europa. Y he vivido en sitios como Londres, Amsterdam, Mallorca, Berlín, París. Y ahora estoy aquí en Morella para conocer la ciudad. Y a mi paso de esta expedición que se inició en Barcelona y va a terminar en... Y es sobre todo ir a caminar. Yo no me considero un deportista, me considero un aventurero. Es lo que soy. Y esta bicicleta está diseñada para caminar. Pues David, tú has estado gestionando todo esto, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, eh? Yo bien, bien. Sí, una pendiente que se debe caminar y empujar la bicicleta, como lo hice ayer, desde Hermes hasta la cima del puerto, aquí cerca.